cómo es el ciclo del agua? Bueno, ¿el agua de dónde viene? De arriba, de la lluvia. Luego esa agua queda en el suelo. Y en el suelo se cultivan alimentos. Se cultivan hierbas, cereales, leguminosas. ¿Y qué pasa? Hay animales herbívoros que consumen esas hierbas. O nosotros mismos, los seres humanos, que podemos ser herbívoros o luego comer carne. Siempre el agua dando vueltas en estos ciclos. El agua, de alguna manera, siempre nos llega, o de arriba o a través de los alimentos. Por eso es muy importante que seas consciente de que el agua forma parte de nuestra vida. Así que, si querés cuidarte, cuida el agua.